Es falso en cuanto mi persona está dejando personal nombrado, estable, no es mi facultad. Niega que durante la actual administración se haya beneficiado para dejar como estables a un grupo de trabajadores que fueron contratados durante su gestión. Es más, si mi despacho lo hiciera mediante resolución, que me corresponde a mí emitir ese tipo de documentos, el alcalde que ingresa lo dejaría sin efecto y nulo y se estaría mintiendo a los trabajadores. Eso no es cierto, descartamos totalmente lo que está afirmándose por ahí. Los procesos judiciales pasan los 10 casos según Pascual Bueno, y la decisión para que puedan ingresar a la institución edil depende de un juez. Promedio de 12 a 13 denuncias, no lo tengo la cifra exacta, pero eso ya es motivo para que un juez determine si la municipalidad de Casagrande estaría perjudicando los derechos de esos trabajadores o no. Ese ya es un tema aparte, es un tema externo a la municipalidad, porque si usted me dice a denuncias y ahí tenemos ya la intervención de un juez, de un secretario y de dos abogados, quienes van a determinar si la municipalidad vulnera o no los derechos de esos trabajadores, y de darse el caso, el juez estará tomando las medidas concernientes o pertinentes para corregir ese error de acuerdo a lo que los demandados o los trabajadores hayan demandado. Si hablamos de hipotéticos casos, en caso la municipalidad pierda, ¿se incrementaría en 12 a 13 personas más el personal estable en la municipalidad? No. No se estaría incrementando personal, porque si nosotros, por ejemplo, ahora trabajamos con 120 trabajadores o 150 trabajadores, los procesos hacen que esos 150 trabajadores continúen trabajando, mas no se incrementa, el personal es el mismo. Pero ya asumen otros derechos, estando estables. Los derechos asumen desde el primer momento que ingresan a trabajar. Es por eso que ellos ponen o interponen la demanda a fin de que el juez determine si la municipalidad está vulnerando o no esos derechos. El burgomaestre descarta que en la actualidad se tenga un exceso de personal injustificado. La contratación de personal se hace de acuerdo a la necesidad funcional de la municipalidad. Por ejemplo, si nosotros vemos los motivos por los cuales el personal se ha incrementado, es un personal o su incremento ha sido justificado porque nosotros hemos recibido metas que cumplir y con el personal que tienes no vas a cumplir nunca la meta y es por eso que se hace contrato de personal de manera temporal con un plazo máximo de 1 año y ese personal a veces que está trabajando para el cumplimiento de metas, algunas personas lo contabilizan también y eso es el error de de la población o del sindicato y eso es lo que le lleva a hacer ese tipo de comentarios, pero ese personal no va a incrementar las planillas de la municipalidad. Así también desmintió que su gestión le brinde facilidades a los trabajadores contratados para que puedan demandar a la institución edil. El hecho de que esté trabajando le da motivo para que demanden o denuncien, pero el hecho de que también denuncien no le da motivo o seguridad de que ellos tengan la razón. Es por eso quien da la razón es el juez. Él es el que ya determina quiénes tienen derecho y quiénes no. Ahora solo queda esperar el fallo del juez, quien determinará si la municipalidad ha violado los derechos laborales del personal contratado.